que lo extraño mucho, que quisiera que no hubiera pasado eso, que es, quisiera que nos acompañara siempre en lo físico, no nada más en el corazón, que lo extraño demasiado. Ahí yo me moriré a la orilla del río, donde antes de que te fueras estabas siempre conmigo. A un año de la lamentable pérdida de José Guillermo Ortiz Collazo, uno de los integrantes de los Silver, en el atentado del coche bomba, los recuerdos aún siguen vivos en la agrupación. Son muchos recuerdos, son muchos recuerdos, y todos, digamos, un 98% son buenos, porque Pepe siempre fue una persona muy dada a ayudar. Yo me recuerdo que pues él es lo que te digo, platicamos como si estuviera con nosotros. Él es el médico de la familia de todos nosotros. Él vio nacer a mis dos hijas más chicas. Él estuvo presente en cuando las enfermedades de la familia, es completamente de mis tías, de mis hermanos, de mis señoras, pues de todos. A la hora que le llamara uno, ahí estaba, o sea, puras cosas buenas. Y en la cuestión de atención como médico, en la cuestión de hermano, pues, ¿cómo se trata a un hermano que se quiere tanto, con todo el corazón? Durante su vida, el doctor realizó labores altruistas para ayudar a los más necesitados, sin saber que ello lo llevaría a perder la vida el 15 de julio del 2010. Escuchamos los balazos y fue cuando fuimos a donde estaba el hombre, aún con vida, todavía estaba con vida el señor. Y en eso, ahí mi papá lo que podía hacer, ahí tratando de poder salvarle la vida al señor. Y en eso llega la unidad de rescate y muchas cosas ahí ayudándoles y todo. Y aún así muchas cosas no las tenía, por eso me mandó al consultorio por el maletín y a cargar el teléfono para llamarle a la CIPOR. Y en eso apenas le di un beso y me fui, le di un abrazo. Y a los 3 metros que yo estaba lejos del carro fue la explosión de la bomba. Y prácticamente está muy cerquita de donde pasó. Es un milagro que yo esté aquí. El ex trompetista de la agrupación aún sigue presente en los corazones de cada una de las personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo. Era un papá a todo dar, muy respetuoso, muy cariñoso, muy amable, tierno. Siempre tuvo tiempo para cada uno de nosotros, además de la vida que llevó como músico y médico. Porque no cualquier persona va a hacer lo que mi papá hizo, ¿sí me entiendes? Es muy fácil poder quitar la vida, pero darla es muy difícil, ¿sí me entiendes? Y es algo que mi papá día a día quería hacer, salvar una vida a la vez. Y al querer hacer eso, lamentablemente él falleció, pero me siento muy orgulloso de ser su hijo. Con imágenes de Irán Ábalos para Milenio Hey, Johnny Mata. Ahí yo me moriré a la orilla del río, donde antes de que te fueras estabas siempre conmigo.